Hola, ¿qué tal, cracks? De gran manera, ha logrado una nueva victoria la selección mexicana hacia la Copa Oro Femenil. Con un contundente marcador a favor sobre Trinidad y Tobago, el Tri ha sumado 3 puntos más para acercarse a la calificación hacia la siguiente ronda para acceder a la primera edición del que será el máximo torneo de selecciones femeniles del área. Hay que destacar que México tuvo que sobreponerse a múltiples bajas, como las que se dieron por lesión de Diana Ordóñez, una de las máximas promesas jóvenes para el fútbol mexicano, así como las de Stephanie Mayor, Cristina Birkenroth y Kiana Palacios, y también a las ausencias que ocurrieron por otras circunstancias, como las de Rebeca Bernal, Katy Martínez, Lisbeth Jacqueline Oval y más. En esta ocasión, la selección nacional comenzó de nuevo con una formación ofensiva comandada por Sánchez, Scarlett Camberos, Charlin y Licha, por lo que lograron solucionar la falta de gol del anterior encuentro. Los goles del partido fueron obra de la legendaria centrodelantera Charlin Corral, del Pachuca, María Sánchez, del Houston Dash estadounidense, Greta Espinosa, de Tigres, Alexia Delgado, también de Tigres, y doblete de la histórica centrodelantera Alicia Licha Cervantes, de las Chivas. Entrar al arco, cantalo, gola. ¡Gol! De México, México, México. ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol de Alexia Delgado! La prendió desde afuera de la 16:50, jaló el gatillo, le puso pólvora esa pelota y a poner el cuarto en la pizarra sobre cero. Caerá el quinto gol sin problemas antes del medio. En una noche inspirada, México se impuso con demasiada contundencia por 6-0 en la cancha del Estadio Hidalgo, de Pachuca, para demostrar de nuevo el buen nivel que ha tomado la Liga MX Femenil y llegar a 6 unidades en su sector rumbo a la CONCACAF Gold Cup Women's 2024. En una noche inspirada, México se impuso con demasiada contundencia por 6-0 en la cancha del Estadio Hidalgo, de Pachuca, para demostrar de nuevo el buen nivel que ha tomado la Liga MX Femenil y llegar a 6 unidades en su sector rumbo a la CONCACAF Gold Cup Women's 2024.